partido que hemos empezado controlando y creo que lo hemos descontrolado nosotros también al encajar ese gol en el primer tiempo. Estábamos cómodos, manejábamos creo que bien el balón, no nos llegaba con peligro o con mucho peligro el Melilla, y al adelantarnos, pues como digo, creo que estábamos cómodos ahí. Ha sido una pena, ¿no? Ese fallo de Moyano para encajar el 1-1 y luego nada más salir el segundo gol. Y a partir de ahí ya contra remolque hemos intentado todo lo que hemos podido, ¿no? Pero no hemos podido hacer el empate y al final, bueno, a la desesperada ha tenido el Melilla sus ocasiones y nos ha hecho el tercero. Muy motivado, ¿no? Extra motivado por la Copa del Rey. Lo que no entiendo es que si quieren pelear por la Copa del Rey, cuando vamos 1-1, pierdan tiempo. Es que hay algo que no entiendo ahí. No sé si vosotros lo entendéis o no. Si aquí el objetivo es la Copa del Rey para el Melilla, no entiendo que pierdan tiempo cuando van empate. Así que no lo sé, lo que se jugaba realmente el Melilla. No, que no entiendo. El Melilla hoy se ha dejado la piel, pero no entiendo cómo yendo empate pierden tiempo. Es lo que no me cuadra. Si lo entiendes tú, es lo que digo, no menosprecio ni mucho menos. Ha sido superior, nos ha ganado 1-3, pero es que si alguien me lo quiere explicar, los que estés aquí, ¿por qué perdían tiempo cuando iban empate? Es lo que no me cuadra. He visto a Munir allí perdiendo tiempo, es que no lo sé. Si lo sabes tú, pues por eso. Ahora mismo nosotros estamos hundidos, pero nosotros confiamos en que en la Roda gane. Vamos a ver el Cádiz, igual está el Cádiz cansado esta tarde, si no sé, ha tenido muchos partidos el fin de semana, igual está cansado, no lo sé. Nosotros tenemos por costumbre siempre justificar cuando nos ganan, ¿no? Tenemos por costumbre y bueno, y supongo que él justificará cosas, él se está jugando el playoff, se estaba jugando la vida y entonces, pues claro, él no entendía algunas cosas, pero ellos no acaban de entender que mientras nosotros tengamos una mínima opción de Copa del Rey, tenemos que jugar todos los partidos con la misma intensidad. Es que nos queda nada más que un partido. Nosotros no sabemos lo que va a ser hoy. Lucena creo que ha ganado, ¿no? Pero, y luego Casareño no sé lo que hará. Entonces, en función a eso, nosotros estamos jugando en función a eso. Sabemos que es muy complicado y que seguramente no entremos, pero mientras tengamos una sola oportunidad tenemos que lucharla. Y eso no lo entienden los equipos cuando dicen, este está en la tabla al décimo, este ya no tiene nada que jugarse. Bueno, yo sí creo que todo el equipo tiene que jugarse, sobre todo la honrilla, ¿no? La profesionalidad. Yo creo que ellos han tenido posesión, lo sabíamos, porque es un buen equipo, con muy buenos jugadores, pero tampoco no han hecho mucho de cara al gol.